abrazo. Hola. ¿Da poco? Estiles, amigos deportistas, tengan todos muy, pero que muy buenas noches. La Liga de Baloncesto Superior Nacional, los Brujos de Guayama y SB Sport Media presentan el juego de esta noche, donde los Brujos de Guayama reciben la visita de los Cariduros de Fajardo en vivo. Desde la Casa Grande de los Brujos de Guayama, el Coliseo Roque Nido Estela. Esta presentación deportiva le llega a ustedes bajo la fina cortesía de Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica, y el municipio de Guayama vive el encanto. Como de costumbre, uniendo voces, narración estará a cargo el compañero Jan Rodríguez, comentarios en la voz del licenciado Roberto Santana, voz comercial, desde que les habla Alberto Sustache, Norberto Santana. Amigos del deporte, vamos a dar inicio a esta super antesala, previo al encuentro Cariduros de Fajardo, visitando a los Brujos de Guayama por SB Sports Media. Recibamos el saludo cordial de nuestro narrador oficial y productor. Aquí está Jan Rodríguez. Buenas noches, fanáticas y fanáticos del Baloncesto Superior Nacional. Buenas noches a Rafael Alberto Sustache Costa, que está con nosotros nuevamente. Y hoy, a mi mano derecha, nos acompaña el licenciado Norberto Santana. Saludos, Jan, saludos, Sustache, y a toda la fanaticada de los Brujos de Guayama que nos ven a través de Facebook, de YouTube, y los que se den cita en el día de hoy. Y que conste, no es Roberto Santana, no. Es Norberto Santana. Roberto Santana es la sombra. Roberto, me acuerdo, Roberto, que paz descanse. Mira, puedes subirle un poquito más a Norberto, que se escuchaba medio bajito. Bueno, hoy el equipo de los Brujos recibe la visita de los Cariduros de Fajardo en la continuación del torneo 2022 del Baloncesto Superior Nacional. El equipo de Guayama, Norberto, presenta a Josh Perkins como su importado más reciente. Jugó en el juego frente al equipo de los Capitanes de Arecibo y hoy tendrá la segunda oportunidad. En aquella ocasión, frente a los Capitanes, llegó a Puerto Rico, viajó del aeropuerto a Guayama, practicó, solamente tuvo 3 horas de descanso, viajó a Arecibo, jugó. Y aún así el equipo no salió con la victoria, pero tuvo opciones al triunfo y fueron muchas las cosas positivas que se vieron por parte del equipo de Guayama con la llegada de este nuevo importado. Sí, el nuevo importado en el juego contra Arecibo anotó 7 puntos, hizo
dos rebotes, cinco asistencias y aportó mucho en el esquema ofensivo y defensivo de Guayama. Le dio así se esperaba que este equipo prácticamente tiene un núcleo bien similar al equipo juvenil que le dio una gloria a Puerto Rico. Entonces estaba Arnaldo Toro, Leandro Allende, Gandía, y son parte de este equipo. Y se esperaba que este equipo, con esa juventud, incluyéndole unos veteranos como Abreu, Andújar, le dieran un buen resultado, pero no ha sucedido así. Ellos tienen un hombre grande en Chris Brady, nativo, que le imparte buenos minutos de descanso a lo que es el importado, que en este caso, como indiqué, es Terren Johnson. Y también se tenían muchas expectativas de Camper, el que cogieron en el sorteo. Al día de hoy no ha llenado las expectativas que se esperaban de él. ¿Qué debemos esperar de este juego? Unos Brujos, como indicáramos, ya con Perkins, con dos prácticas en sus costillas. Y el equipo de Fajardo y la situación que se encuentran en este momento, donde en ocasiones, ahí está el gran Pesco de First Medical, la bandera de la salud. En ocasiones juegan bien, especialmente en su casa, en la Tomás Dones, pero luego, entonces, pareciera como si fuera otro equipo. Cambia por completo y sufren derrotas muy dolorosas para la fanaticada de Fajardo. Sí, el equipo de Fajardo todavía están esperando a que se le reincorpore a Víctor Ruth, que fue un importado de mucho impacto la temporada pasada. Prácticamente eso es lo que está esperando el equipo de Fajardo. Bueno, y esperan también por Holland. Y Holland yo creo que todavía no ha terminado de jugar. Pero en el día de hoy es bien importante esta victoria para ambos equipos. Como tú indicas, porque Guayama tiene la situación de que tanto Mayagüez como San Germán han continuado sumando victorias. El equipo de Mayagüez ya tiene una marca de 7 victorias y 10 reveses. Perdón, dame espérate. Aquí hay algo errado. El equipo de los Indios tiene al momento marca de 7 victorias, 10 reveses. Y San Germán juega sobre 500 para 9 y 7. Guayama tiene dos caminos. El camino que ahora mismo luce más complicado y difícil, que es entrar cuarto en la propia División A. Y el otro camino es llegar quinto
y tener mejor récord que el cuarto de la División B. Que eso... y ahí es donde está más posible la alternativa para el equipo de Guayama. Sí, eso es lo que venimos hablando antes del juego, que da la peculiaridad que esta temporada nosotros pensábamos que la División B iba a ser más poderosa que la División A. Sin embargo, la División A, que es la división, lo que le llaman la División Isla, ha sido más, tiene mejor récord que, bueno, que la División B. Por lo menos, no que fuera mejor que la A, pero sí que fuera más competitiva de lo que había sido el año pasado. El año pasado, que Guayama estaba en la B, el AB tenía a Guayama y tenía a Bayamón. Bayamón, de hecho, arrancó con un récord invicto. Pero teníamos ahí dos equipos con buenas marcas. Este año, el que está segundo en la B, que es el equipo de Santurce, juega para 500. Los otros cuatro juegan por debajo de 500. Y no es que jueguen por debajo de 500, es que realmente se les hace bien difícil a cualquiera de ellos competir con cualquiera de los equipos que está en la sección A. Es así. Qué expresivo está Norberto, ¿verdad? Este Sustache. Tú le diste parte del café, Sustache. Dale, break. Deja que caliente el hombre, tú sabes. Sí. Oye, pero no tomo café. Viste que te hacía falta, Norberto, el café. Le hacía falta el café. La sección A tiene a Ponce con 10 y 5, al igual que de Quebradillas. Arecibo 10 y 6, San Germán 9 y 7. Mayagüez 7 y 10 y Guayama 3 y 11. En la B, Fajardo 10 y 5, Santurce 7 y 7. Vaqueros 10 y 5, Santurce 7 y 7, Fajardo 6 y 8, Humacao 5 y 7, Guaynabo 6 y 9 y el equipo de Carolina 4 y 7. Pausamos y regresamos a este pregame show de los Brujos de Guayama. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan de
del gobierno y planes privados. 787-271-3636, Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. 1410 Dance and Nightclub, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Moon, Moon, ven acá, sube. Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Novel Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W, Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y, claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. La energía nos da vida. AES, líder mundial y con presencia en 14 países, está liderando la transformación a energía renovable en el mundo. Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento. Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento que el mundo y Puerto Rico necesitan. Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia. AES Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker. Déjanos trabajar tu sueño. Tu broker de confianza. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-3483.
7171, La Vida Café y Cocina Creativa. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible, honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz. Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto, con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental. Delfín Water. Estamos ubicados en la urbanización Vives en Guayama y en el barrio Mosquito en Salinas. Somos los que más sabemos de hielo y agua. Siempre tenemos disponibles para tu actividad hielo en bolsas grandes, medianas y pequeñas. Abierto los 7 días de la semana. Delfín Water. Teléfono 939-969-0192 y el 787-675-2246. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama, en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí!
Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Cumpleaños a ti. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4, dos veces al día, seis días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Islamar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, gentiles, amigos deportistas, de regreso a la Roque Nido Estela, el escenario, la casa grande de los Brujos de Guayama. Esta noche le estaremos presentando el encuentro Cariduros de Fajardo, Brujos de Guayama, en una presentación de la Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería de Puerto Rico. Amigos del deporte, vamos a continuar con esta super antesala. Aquí está el compañero licenciado Norberto Santana. Saludos, Sustache, saludos, Jan. Norberto, rapidito, los cinco que inician por el equipo de Fajardo. Por el equipo de Fajardo inicia Alex Abreu, Iván Gandía, Emi Andújar, Teren Jones y Marcus Camper. Por el equipo de los Brujos de Guayama. Por el equipo de los Brujos de Guayama inicia Yabri Yosia, Terico White, Cleon Penn, Perkins, que es el refuerzo nuevo, y Chris Ortiz. Los tres oficiales para el juego de esta noche: hace Col, Ángel Herrano Martínez y Javier Ruiz, que es el tercer oficial de este partido. Hace Col está de árbitro 1 y Herrano de árbitro 2. Herrano se quedó en el sur, ayer estaba en Ponce. No, y Ruiz estaba en San Germán. San Germán. Ya yo le envío salud. Sí. ¿Tuviste el video? De Yeyo, ¿tú viste el video? Tú me lo enseñaste. Ah, ok. Adelante, Sustache. Amigos del deporte, llegó la hora cero, el comienzo de otro emocionante encuentro del BCN. Pura pasión boricua. Cariduros de Fajardo, Brujos de Guayama, por SB Sport Media. La narración nítida, como tú la prefieres. Aquí está Jan Rodríguez. Bueno, se prepara Cleon Penn y Teren Jones al salto inicial en este partido hoy miércoles 19 de mayo entre los Cariduros de Fajardo y los Brujos de Guayama. Acercó el responsable de poner el balón en juego. Salto inicial lo domina el equipo de Guayama. Terico entregándole aquí a Perkins. Perkins la trae por el centro, defendido por Alex Abreu. Busca picado a Chris Ortiz en el lateral izquierdo. Esta entrega para Yabari. Yabari de vuelta para Perkins. En el centro, restan 12 para tirar a Yabari. Yabari busca a Chris Ortiz, que está solo a media distancia, tira, falla el tapeo de Yabari sin éxito. Un tiro solito que falló ahí Chris Ortiz. La tiene Alex Abreu por el equipo de Fajardo. Abreu defendido por Chris Ortiz, entregando a Gandía. Gandía pasa a Emi Andújar, lateral derecho, busca en el centro Abreu. Restan 10 para tirar. Abreu buscando a Teren Jones. Teren a retar aquí a Cleon Penn. Lo dominó con velocidad por el lado izquierdo, anota. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. El primer canasto de Teren Jones, Cleon Penn salió a guardiarlo, siempre Teren Jones va a ir a atacarlo. Aquí con el balón, el equipo de Guayama, Terico la mantiene viva, le entregó a Perkins, 8 para tirar. Perkins saca para Yabari, por poco la bota. Yabari con la muerte, restan 3 para tirar, busca a Cleon, un segundo, Cleon se levanta, Jones comete ahí el tapón, pero decreta primero la violación de 24 segundos del oficial, hace el gol. El equipo de Fajardo comenzando en una zona 2-3, galeando al equipo de Guayama en una zona 2-3, el equipo de Guayama tiene que identificar cómo es que el equipo de Fajardo se encuentra parado en la defensa para poder
para no aguantar el balón en 24 segundos. Sabes que el año pasado nosotros nos eliminamos en cuartos de final contra Fajardo y fue con una zona que el equipo de Fajardo nos eliminó. Aquí la tiene Teren Jones. En la línea de tres puntos, nuevamente atacar a Cleon, ¿no? Saca para Abreu. Abreu, de vuelta para Terence. Se va a levantar de tres, fallando. El tapeo de Abreu, la recibe Jones. En flotadora, tira, falla. Rebote de Chris Ortiz, pero estaba sobre la línea. Aunque indica el gol que fue Miandújar el que la sacó fuera de las líneas. La posesión para el equipo de Guayama. El más chiquito en la cancha de Abreu le dio al balón entre cuatro camisas blancas. Terico con el balón entregando a Chris Ortiz. Chris le pasó a un fanático. Acción tan cerca que duele. Terico trató de, o sea, cambió la mirada, que me recordó la lucha libre. La tángara. Alex Abreu con el balón. Cortina de Miandújar. Abreu estaba solo. Decide pasar a Iván Gandía. Gandía busca a Andújar. Lo defiende Yavari. Le pasa aquí a número 55, Camper, que se levanta de tres. ¡Bombazo! Municipio de Guayama, vive el encanto, patrocinando el deporte. Los primeros tres puntos para Camper. Chris Ortiz se va a levantar de tres, fallando. En bola suelta, le cae el balón a las manos a Yavari. Le entrega a Perkins. Perkins se va por el lado contrario de la cortina, se levanta en el tiro libre y anota. 3WM Terminating, especialistas en fumigación y comején. Y esa es la mejor manera de atacar una zona 2-3. Tú das un driveo y te paras en la línea de tiro libre y haces el jump shot. Con el balón Iván Gandía entregando a Miandújar lateral derecho. Pasa el centro para Abreu. Abreu se quedó solo. Lanza de tres, falla. Rebote para Chris Ortiz. Le entrega a Perkins. Perkins para Terico, el lateral derecho. De vuelta en el centro para Perkins. Perkins buscando la cortina de Chris Ortiz en el pick and pop. Recibe Chris. Picado para Terico. Terico retando frente a Abreu. Abreu al suelo. Se levanta Terico a media distancia. Y anota. Precioso el canasto. Laboratorio Clínico Islamar. Velando siempre por tu salud. 5-4 el equipo de Fajardo adelante. Pero eso fue un flop ahí lo que hizo. ¿Verdad? Me parecía, pero como no hubo llamada por parte de los oficiales. Se levanta Teren John fallando. El rebote para Cleon Penn. Le entrega Perkins. Perkins se detiene. Busca a Cleon Penn en la pintura. Se va a levantar y recibe falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico Islamar, velando siempre por tu salud. Oye, la intención era buenísima. Y cada vez que Cleon está ahí abajo solo, hay que darle el balón. Hay que buscarlo. No sí. Me cabe la menor duda. Va Cleon Penn al tiro libre. La primera para falta dos intentos de Tereños. La primera del partido. Acomete el equipo de los cariduros de Fajardo cuando restan 6 minutos 28 segundos del primer cuarto. Cleon Penn en el tiro libre, el primer intento falló. Ya lo consigue la jugada First Medical, el plan que siempre te da más. Yo me quedo con First Medical. Va a buscar aquí el segundo intento Cleon Penn. Lanza. Whippity lo consiguió. Coco Nut Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. Búscanos en Instagram. Iguales a 5, cariduros y brujos. Restando 6-18. Con el balón, Alex Abreu se va a levantar de 3. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Segundo triple. Y Terico se levanta de 3. ¡Bombazo, bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Aquí el equipo de Guayama está pasándole por debajo a la cortina. Ajá. Con Abreu. Ajá. Y está obligándolo a tirar. Estaba tan cerca Gandía. El pase muy fuerte de Demi Andújar. La botó. El turnover para los cariduros. Estoy contigo. Están yéndose por debajo y están dejando a Abreu solo en el intento de 3. Sí. No pueden irse, no pueden negociar eso. Están subestimando. Sí, Abreu, que anota no solamente de 3. Más allá. Aquí Cris Ortiz del tiro libre anota. Carasto Víctor Pollo, al maestro del pollo asado. De esa área es donde se ataca la zona de 2-3 del tiro libre. Aquí en la pintura se levanta Teren Jones con la izquierda anotando. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. ¿Tuviste el video de Abreu metiéndola de acá abajo? No. De la línea de saque del lado contrario de voleibol. Practicando el tiro de Han. Exactamente, como el de Jonathan Han. Intercepta aquí Yavari el balón. Igual es a 10, retando 5 con 5.
Hay una falta personal, la comete Iván Candía. No cometa falta, AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Primera falta de Iván Candía, el partido se encuentra empate 10-10. La tiene Perkins, a retar a Abreu, llega el tiro libre. Sacando para Chris Ortiz, que se va a levantar de tres, fallando. Rebote para Terence Jones, le entrega a Abreu, Abreu con velocidad. Abreu corrió con el balón, iba a mucha prisa. Estaba buscando el pollo de Víctor Pollo. Víctor Pollo es el maestro del pollo asado. Muy inteligente Perkins en esa jugada. Alex Abreu brincó para tratar de chocar con Perkins. Perkins lo que hizo fue echarse para atrás y dejar que Alex Abreu corriera con el balón. Estando 4 minutos 49 segundos de este primer cuarto, iguales a 10, Cariduros y Brujos. Perkins con el balón por los Brujos. Atrae por el centro Josh Perkins. Cortina de Chris Ortiz. Recibe en el pick and roll. Chris se levanta en la pintura y anota. Precioso el canasto. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Lo digo con orgullo. Yo soy Lotería. Yo no había visto ese pick and roll de Chris Ortiz. Me gustaría verlo más eso seguido. Eso te iba a comentar. Que Fajardo cambió a una defensa hombre a hombre y rapidito hicieron un pick and roll ahí con Chris Ortiz. Abreu se levanta de tres, fallando, rebote de Jones. Frente a tres, Brujos se levanta y están pitando la falta personal. No cometa falta, medalla light, ninguna como la nuestra. Hay cambio. La falta fue de Cleon Penn al mover el brazo. Entra Clark, que es el otro refuerzo de Fajardo, sale Camper. Clark. Que un anotador nato. Falló el primero aquí Terence Jones. En el caso de Clark, promedia 15.7 anotaciones, 6.5 rebotes y 1.9 asistencias. Whippity logró el segundo. Púrpuras ahí es Morris a Josh Barr. Abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. En el caso de Terence Jones, ya lleva 4 puntos, 4 rebotes a favor de la causa de los Cariduros. Chris Ortiz a retirada a media distancia, fallando el rebote para Terence Jones. El quinto rebote que captura Jones en la noche. El mismo la baja. Él lo hace todo, menos meter los tiros libres. Tapón de Cleon Penn. Larga vida para Cleon Penn. Se va hasta abajo Terico. Lo vieron jugar. El canasto de Terico White. Noble Properties, tu realtor de confianza. 14-11 el equipo de los Brujos adelante. Restando 3:34 del primer cuarto, Terence Jones amaga. Aquí llega la pintura, le entrega a Clark. La busca desde la pintura por el lado derecho y anota. Taza de oro café, planea tu aventura. Y Cleon tiene que estar pendiente a esos fakes que hace Terence Jones de la línea de tres, porque siempre lo va a ir a atacar. Cleon con el balón, le entrega a Jabari. Restan 3:11. Perkins recibe la cortina de Cleon. Perkins busca a Cleon, es un puente aéreo, pero Cleon ahí, hasta ahí no llega. Por el lado izquierdo, Cleon Penn, larga vida para Cleon Penn. Espectacular, canasto, Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Abreu se levanta de tres, bombazo. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. Yo te decía. No sé si antes del partido le habían hablado a Perkins de Abreu, pero... ya lo está conociendo. Sí. Yo te decía antes del juego que con Perkins nos habíamos visto diferente. Y tú lo estás notando ahora. Cómo Perkins busca a Cleon, busca a Chris Ortiz cerca del canasto. El intento de tres fallido de Terico. El rebote ofensivo de Jabari. En segundo intento el canasto de Jabari. ¡Hostia! Lindo, lindo, lindo el canasto. 14-10. Vive una experiencia única. Y ese sí que vuela. Aquí hay una llamada. Sí, Jabari le dio al balón y el balón le dio a Andújar. Sale Cleon Penn, entra a juego Derek Reese. Dale unos minutitos a Cleon que necesita. Dice aquí Nayeli Zurita Rigual. Saludos de parte de Kiko. Y yo miro al banco y yo no veo a Kiko. Ahora digo yo. Kiko está metido en la cuenta de Nayeli viendo el juego y no está con nosotros, nuestro encargado de la propiedad. Con el balón Perkins, doble cortina, se mueve hacia el centro. Restan 2:05, le pasa a Chris Ortiz.
14 para tirar, busca a Yavari en la pintura frente a Andújar, se levanta con la derecha y anota. Javier Claudio Real Estate, déjanos trabajar tu sueño, 787-594-9594. Y meterle un canasto de Miguel Andújar posteado es bien difícil. Con el balón, Clark le entrega a Gandía, cortina de Brady, buscando a Andújar en el lateral izquierdo, sacando el balón para Abreu. Abreu por el centro, recibe falta personal. Pues no cometa falta en La Vida Café y Cocina Creativa. Contamos con una variedad de platos exquisitos. La falta fue de Derek Riggs al tratar de quitarle el balón a Abreu, Abreu. Gracias a Yanis Valentín que me recordó ponchar la gráfica. Resta 1:36. Andújar con el balón, le entrega a Gandía, Gandía buscando a Abreu. Abreu con el balón, buscando aquí a Clark, lo defiende Terico y una ventaja de estatura para Clark. Giró hacia la izquierda en retirada, lanza falla por encima del rebote de Andújar, sacando para Abreu. Abreu le pasa a Gandía, Gandía saca para Brady. Brady se va a levantar de tres, falla, en bola suelta el rebote para Abreu que está solo, va de tres, bombazo. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. Este es el canasto de tres de Alex Abreu. Pero ahí hay que quitarle mérito porque el equipo de Guayama no hizo el boxing out. Tienen sí. que coger esos rebotes y no permitirle segunda y terceras oportunidades al equipo de los cariduros. La perdió Chris Ortiz, el balón fuera de las líneas, el turnover de los Brujos. Ambos equipos ahora están aliando hombre a hombre. Kiko nos indica que ya pronto estará con nosotros, así que lo que tú tengas, Kiko, que te mejores pronto y que estés aquí de vuelta con los Brujos. Brady en la pintura recibe y el donqueo a dos manos. Mauna Cop evolucionando contigo. Y ahí Brady aprovechó el mismatch, se quedó con Perkins. Le dieron el balón debajo prácticamente del canasto. Sí. Y hay una falta ofensiva. No cometa falta, Mendoza Auto Gallery. Nos especializamos en carros exóticos y deportivos. Mendoza Auto Gallery. Perkins utilizó el codo para salirse de Alex Abreu. Y Rano, que estaba de frente, lo vio. Hay una diferencia de un segundo entre el reloj de juego y el reloj de tiro. Resta ahora mismo 17 segundos de juego. Ahora 14 para tirar. Abreu con el balón, cortina de Gandía. Cortina de Brady, se queda solo Abreu, va de tres, fallando. Rebote ofensivo del equipo de Fajardo, el gancho de derecha por parte de Clark, el canasto es bueno. Con todo el peso, cuenta con un food truck en Arroyo y un local en Guayama al lado del Hospital Santa Rosa. Finalizan los primeros 10 minutos de este partido, la ventaja es para el equipo de Fajardo, 23-20. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. ¡Mon! ¡Mon! ¡Ven acá! ¡Sube! ¡Sube!
1410 Dance and Night Club, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. En vivo desde la Roque Nido Estela, la Casa Grande de los Brujos de Guayama, en una presentación de Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues, lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Comenta el licenciado Norberto Santana. 23-20 el equipo de Fajardo adelante en el primer parcial. Ambos equipos comienzan como terminaron el segundo parcial, con el primer parcial con los mismos jugadores. Con el balón, Clark por los cariduros, buscando a Emi Andújar. Andújar saca para Gandía, que está solo, va de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología médica. El equipo de Guayama tiene que estar pendiente a ese tiro de tres del área escondida, del área contraria a donde está el balón, que siempre Fajardo busca. Perico en la pintura, se levanta, falla. Rebote para Clark, adelantado para Brady, está solo, la pone con la izquierda y anota. Canasto, Ptolemy Car Rental, alquila hoy desde $49, la mejor opción para rentar su auto. Corren mucho esos dos refuerzos los hombres grandes del equipo de Fajardo, corren mucho. Aquí con el balón, Jabari le entrega a Perkins. Perkins buscando a Terico, 5 para tirar, le entregan a Perkins, se levanta en la zona zaguera de voleibol, fallando el rebote de Iván Gandía. Gandía le entrega a Andújar. Andújar con el pase para Abreu, para Brady en la pintura, la pierde, la recupera Fajardo, finalmente se la lleva Jabari. Jabari se va hasta abajo, todo el camino. Somos los más que sabemos de hielo y agua, Dolphin Water. Y el equipo de Guayama tiene que seguir con su defensa, tratando de cortar el balón. Aquí va Emi Andújar de tres, fallando el rebote para Terico. Le entregan a Perkins. Perkins en la pintura, le pasa a Jabari y anota. Canastazo, municipio de Guayama, vive el encanto. Dando resultado el juego rápido del equipo de Guayama, 28-24, Fajardo adelante. Con el balón aquí, Clark recibe tapón, el balón va fuera de la línea, corresponde la muerte al equipo de los cariduros, 14 para tirar cuando hay cambio. Entra Guille Maura por el equipo de Fajardo, también entra Irán Huerta por el equipo de los Brujos. Información te la brinda municipio de Guayama. Vive el encanto. Sale Alex Abreu, sale Terrico Guay por el equipo de Guayama. Aquí el intento de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología. El segundo triple de Iván Gandía. Restando 7.50. Perkins le entrega Irán, este para Chris Ortiz, que se va a levantar de tres, fallando. Rebote para Gandía. Gandía le entrega a Clark para Brady. El tapón de Chris Ortiz, se queda con el rebote Brady y anota. 3WM Terminating, especialistas en fumigación y comeje. Cuando ha despegado de nueve el equipo de Fajardo, restan 7.36 del segundo cuarto. Los Brujos están pidiendo tiempo. La energía nos da vida. AES, líder mundial y con presencia en 14 países, está liderando la transformación a energía renovable en el mundo. Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento. Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento que el mundo y Puerto Rico necesitan. Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia. AES Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos.
Púrpura, Açaí, Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura, Açaí, Smoothie and Juice Bar. Noble Properties, by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Amigos, Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico, juega para que te pegues, lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. Y el equipo de Guayama no debe desesperarse y jugar. O sea, el equipo de Guayama juega muy bien rápido, pero tiene que jugar controlado. No descontrolarse, seguir los pasos del equipo de Fajardo. Si Fajardo empieza a tirar de tres, no debe igualarlo y comenzar a tirar de tres rápidamente. Estaban dominando los Brujos, pero de repente se salieron del sistema de juego que tenían previo el mismo. El equipo de Fajardo comienza con un preseo tratando de... Y caen en zona. Sí, una zona 1-2-2. Aquí la tiene Jabari. Jabari se va a levantar de tres y falla. Rebote ofensivo de Derek Ruiz. Y en la jugada Derek Ruiz recibe falta personal. Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud. La falta del número 43. Chris Brady. De Chris Brady. El equipo de Fajardo está diciéndole a Guayama que tire de tres y Guayama está tirando de tres y no está siendo efectivo. La primera falta que comete Brady en el partido de Derek Ruiz en el tiro libre. Whippity, logró el primero. Consiguió el primero, son dos en la jugada First Medical. El plan que siempre te da más. Saludo a Wilfredo Álvarez desde Connecticut. Derek Ruiz al segundo intento. Whippity, también lo consiguió. Consiguió la jugada First Medical. Yo me quedo con First Medical. Entra Terrico White, sale Jabari Yosia por el equipo de Guayama. Con el balón aquí, Maura. Maura le entrega a Brady. Brady busca de vuelta para Maura. Maura con el pase cruzado a Iván Gandía. De vuelta para Maura, para Emi, que estaba solo, no quiso tirar. Le pasa a Brady en la pintura y la pone Chris Brady. Coco Newt Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. Chris Brady está teniendo mejores números que los dos refuerzos de Fajardo en estos momentos. Guayama tiene que ver esa rotación defensiva. La tiene Perkins. Restan 10 para tirar. Perkins se levanta en la pintura contra el cristal y el canasto. Canasto AES, acelerando el futuro de la energía junto. Y ante la zona, esa es la manera de atacarla por el mismo medio. La tiene Maura, le entrega a Brady. Brady con la muerte, defiende Derek Ruiz. Busca de vuelta a Maura. Aquí entrega a Emi Andújar. Andújar saca para Maura. La cortina de Clark. Este recibe en el pick and pop. Aquí atacando por el lado izquierdo a Chris Ortiz. Y lo vio jugar Chris Ortiz. Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Lo digo con orgullo. Yo soy Lotería. Muy soft esa defensa de Chris. No, y Clark es un refuerzo que tiene muchas armas ofensivas. Y ahora Chris tira de tres y falla. ¿Qué le están dando para que tire? Gandía se levanta de tres. Falla. Rebote para Derrick. Adelantado para Perkins. Buena transición defensiva del equipo de y Fajardo. Perkins recibe la falta personal. Medalla Light, ninguna como la nuestra. Dicen que fue abajo, que no fue en el tiro. Sí. La falta es de KJ Maura. Hay cambio. Entra Camper y Ralat, sale Gandía y Emi Andújar. En el caso de Ralat, Antonio Ralat. Muchacho joven. 10 minutos, 25 segundos con Fajardo. 2 puntos anota, 1.6 rebote y 0.4 asistencia. Hay cambio, entra Diego Maldonado por los Brujos. Sale Chris Ortiz. En el caso de Diego, 9 minutos, 11 segundos, 4.3 de anotación, 0.8 rebote y 0.2 asistencias. 37-28 el equipo de Fajardo ante 5.44 resta. Gracias Pedro Román por tus palabras. Aquí Irán le entrega a Derek y giró hacia la derecha el tapón de Chris Brady. Se queda con el rebote Irán, le entrega a Diego.
Diego para Irán. Irán busca atacar por la línea de base en flotadora. Tira, falla. Rebote ofensivo de Derek. Le entrega a Diego, que va de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Eso es lo que necesita el equipo de Guayama, que sus jugadores tomen confianza. Clark le entrega a Brady. Brady de vuelta para Clark. Lateral derecho. Defiende Terico. Restan 9 segundos. La busca a media distancia. Clark fallando. Rebote de Brady. Tira, falla. Rebote para Terico. Te voy a hacer un comentario en breve. Terico con el balón por el lado izquierdo. Corte a Derek Riggs. Le entrega a Perkins. Perkins se levanta en la pintura. Se queda corto. El rebote para Derek Riggs. Le entrega Irán. Irán para Terico. Terico va de 3 y falla. En bola suelta. Se queda con ella Irán. Le entrega Perkins. 10 para tirar, 4.40 de esta primera mitad. 8 para tirar Perkins. Perkins 5 para tirar, la cortina de Derek Riggs. Perkins 3 para tirar, le entregó a Derek Riggs. Le sacan el balón fuera de las líneas. La posición para Guayama, restan 2 para tirar. En la jugada anterior, Irán Huerta estaba haciendo el buzzing out. Y suelta el buzzing out para buscar coger el balón frente a un jugador que con meramente tirar los brazos iba a tener mayores probabilidades. Él tenía que quedarse en el buzzing out. Mejor que la bola pique al frente de Irán. Sí. A permitir que Brady coja rebote. Sí. Brady sale, entra Leandro Allende por el equipo de Fajardo. Derek Riggs lo intenta con 2 segundos, falla. Rebote para Camper. Le entrega a Maura. Maura de vuelta para Camper. Pequeño el equipo de Fajardo ahora. Le entregan aquí a Ralat, que anota por el lado izquierdo. AES, acelerando el futuro de la energía juntos. Antonio Ralat entra del banco y produce ya 2 puntos para los cariduros. Perkins a media distancia y anota. Púrpura Saí es Murisa Josmar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y ese tiro a media distancia tiene que seguir intentándolo Perkins. La tiene Ralat buscando aquí a Leandro Allende. Allende le entrega a Camper. Pase para Maura, que se va a levantar de 3, fallando. Le cae el balón a las manos a Derek Riggs. Este le entrega a Perkins, que la trae por el centro. Lentamente, por el logo de los Brujos, se mueve hacia el lateral izquierdo Perkins. Restan 3.33 de esta primera mitad. Perkins con el balón, 10 para tirar. La va a levantar de 3. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. A la vanguardia de la tecnología médica. Se acercan los Brujos de 3. Restando 3 minutos 36 segundos. El equipo de Fajardo pide tiempo. Superfarmacia San Carlos en Arroyo, calle Morse 212. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Para más información, llámanos 787-839-3095. La Farmacia San Carlos se une a los Brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea tu aventura lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes, comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Amigos del deporte, continuamos en vivo con el deporte Rey en Borinque, baloncesto superior nacional, pura pasión boricua y como una fina cortesía de Lotería de Puerto Rico, Lotería Electrónica. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería, les comenta el licenciado Norberto Santana. 39-36 el partido, quedando 31-36 a favor de Fajardo. El equipo de Fajardo pide tiempo al ver el avance que está haciendo el equipo de Guayama. Y Perkins tiene que seguir atacando. Tiene que seguir atacando. La tiene Ralat por los cariduros. Picado ese balón para Clark. Frente a Riggs. Estaba sacando el brazo. Lo reclama Guayama. No hubo falta. Y aquí el ganchito de derecha de Clark.
Carlos, esto, Taza de Oro Café. Planea, planea tu aventura con Taza de Oro Café. ¿Cómo tú la viste? Es que Rey no puede moverse con él, tiene que quedarse estático. Poner los dos pies ahí, quedarse estático y que se lo lleve Clark. Perkins nuevamente se levanta de tres, esta vez se quedó corto. Derek Riggs sacó el balón fuera de las líneas, la posesión para los cariduros. Se emocionó Perkins. Y se está hablando con Clark, parece que hay una pequeña riña ahí entre ellos dos. Aquí el balón para Maura, le entrega a Camper. Con la izquierda tira, falla, el rebote para Terico. Terico se va ubicando en el lateral izquierdo. Sigue Terico. Habían cinco de Fajardo, solamente habían llegado tres de Guayama. Terico recibe falta personal. Pues no cometa falta. Tablas al estudio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Falta del número 5. Cidia Sullivan, lo indicamos en el pregame, la importancia de usted conectarse tempranito, ¿verdad? A las 7:30. Ben McCauley está todavía con el equipo, obviamente está lesionado y está en ropa civil, cerquita del banco en las sillas VIP. Whippity logró el primero, Terico. Javier Claudio, Real Estate, déjanos trabajar tu sueño. Info 787-594-9594. Entra Alex Abreu y Gandía por el equipo de Fajardo, sale Realay, Kelly Maura. Whippity logró los dos. Consiguió la jugada, qué bien la jugada, Javier Claudio, Real Estate. Y el equipo de Fajardo trae a juego Tereño y rápidamente el equipo de Guayama trae a Cleon Penn. Va con un descanso Perkins. Pero tienes a Irán y tienes a Terico, que cualquiera de los dos estaría bajando el balón por los brujos. Sigue Irán sobre el cuerpo de Ares Abreu. Restando 2:26. La tiene Gandía. Gandía picado para Clark. Saca para Gandía. Se va a levantar de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Lo que es Ares Abreu y Iván Gandía no se pueden dejar solo. No se le puede dar un pie. Pecado. Es así. Terico le entrega a Diego. Diego la busca a media distancia, fallando. Rebote aquí para Clark. Muy rápido esa jugada de Diego. Desde el tiro libre brincado, falla, se va por encima del canasto. El balón es para Guayama, estando 1:53 de esta primera mitad. 44-38 el partido. Es lo que se recupera Ben Cidia. Está Terico y Perkins, son los dos importados de los brujos. Irán Huertas con el balón, cortina de Cleon Penn. Cleon recibe en el pick and pop. Aquí con el pase para Terico. Cortina de Cleon. Terico saca para Derek Riggs, que se levanta de tres y falla. Yo, el rebote de Camper. No sé si ese era el tiro que quería él. Es que Derek Riggs, que yo sepa, nunca se ha distinguido por ser un tirador de tres. Abreu con el balón. Picado aquí para Jones. Busca a Clark en la pintura. Se levanta cómodo y anota. Canasto, La Vida Café y Cocina Creativa. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Info 787-907-171. Vuelve a despegar aquí el equipo de Fajardo de 8:46-38. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Con más de 20 años dando servicio, fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y prueba de mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-20345. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio, Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional.
En una presentación de Con Todo el Peso, las mejores tripletas del área sureste. Cuenta con un food truck en Arroyo y con un local en Guayama, al lado del antiguo hospital Santa Rosa. Les regala el comentario de Norberto Santana. 46-38 el equipo de Fajardo, adelante, quedando 1-12. Irán Huerta trae el balón por el equipo de los Brujos. Doble cortina de Chris y Cleon. Le entregan a Cleon todo el espacio del mundo. Entramos al último minuto. Cleon busca a Chris Ortiz. Chris tiene a tres de Fajardo encima. Tiró, falló. Lucha en el rebote. Se queda con ella Clark. Estando 47 segundos. El pase para Gandía. Esta entrega a Alex Abreu. Mientras Irán y Cleon no sean opciones en ofensiva, van a estar tres encima de Chris Ortiz. Sí. Sí. Y aquí hay falta ofensiva de Clark. No cometa falta. Tonomica Rental, la mejor opción para rentar tu auto. Alquila hoy desde $49. Buena defensa de Irán. Poniéndose de frente a Clark, haciendo que Clark le diera en el pecho y se lo llevara. Restan 35 segundos. Irán Huerta con el balón. Guayama en bonificación. Huerta picado para Terico. Cortina de Chris Ortiz. Esta entrega para Huerta, que ataca. Lanzó muy fuerte, falla. Rebote de Teren Jones. Que baja la bola el mismo. Le pasa a Alex Abreu. Restan 10 segundos de esta primera mitad. Abreu con el balón. Aquí hay una llamada por parte del oficial. Teníamos hace falta el call. Es falta personal. Hay cuatro para dar. Amigos, no cometa falta. Mauna Cop evolucionando contigo. Restan 4 segundos, 5 décimas. El equipo de Fajardo va a pedir tiempo. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. W. Embers Terminating, especialistas en fumigación y Comehen for Medical, el plan que siempre te da más. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico, juega para que te pegues, lo digo con orgullo, yo soy Lotería de Puerto Rico. Les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. Para una última jugada del equipo de Fajardo, quedan 4 segundos y medio, sacan aquí al frente de nosotros. Aunque el equipo de Guayama tiene para dar falta, es bien peligroso tratar de dar una falta porque el equipo de Fajardo va a tratar de tirar. Aquí por poco la bota Fajardo, finalmente la perdió. Derek Ruiz la tiene. Esa Abreu la metió los otros días allá en Fajardo, pero Derek no tuvo éxito. Lo importante es que hubo la gestión defensiva por parte de Guayama y se evitó un canasto de los cariduros. Concluye la primera mitad en ventaja Fajardo 46-38. Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos.
3WN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. 3WN Exterminating. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama. 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo, Brujos, ahí. Ganan los que juegan y la suerte encuentran. Gana todo un pueblo que se levanta por la mañana a echar pa'lante. Cuando juegas a la lotería, ganas tú y gana Puerto Rico. Porque además de encontrar tu suerte, cada recaudo se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Con la lotería gana mi pueblo, gana Puerto Rico. El personal y la gerencia del Laboratorio Clínico Islamar les desea éxito a los Brujos de Guayama en esta nueva temporada. Les agradece a sus pacientes el apoyo recibido durante estos años, convirtiéndonos en el laboratorio de mayor crecimiento en el área y en el de su preferencia. Estamos localizados en el Centro Comercial Mauna Coop en Arroyo, con un horario de lunes a sábados desde las 5:30 de la mañana. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo MMM, MCS Classic Care, Triple S Advantage, Plan del gobierno y planes privados. 787-271-3636. Laboratorio Clínico Islamar, porque su salud es nuestro compromiso. Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. 1410 Dance and Nightclub, esquina Francisco G. Bruno 3, calle Calimano, Guayama. Vive una experiencia única. Separa tu VIP en www.1410.com. Tablas Art Studio, academia de baile, canto, maquillaje y modelaje, con el teléfono 787-900-3483. Tablas Art Studio, donde el arte cobra vida. ¡Mon! ¡Mon! ¡Ven acá! ¡Sube! Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con el teléfono 787-558-0645. Te esperamos en Púrpura Azaí Smoothie and Juice Bar. Noble Properties by Yesenia Bermúdez Real Estate, licencia C-19-663, tu realtor de confianza. Contáctala al 787-415-7427. Farmacia San Carlos en la calle Duque, número 94 Sur, en Guayama. Abierto desde las 8 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y hemos ampliado nuestros servicios de medicina con los mejores precios. Mejores que en las W. Farmacia San Carlos tiene también para ti los productos Mia Secret para tus uñas, artículos de regalo y de primera necesidad. Además, amplio Beauty Supply. Farmacia San Carlos en la calle Duque, en Guayama, y en la calle Morse en Arroyo. Farmacia San Carlos, teléfono 864-2812. Taza de Oro Café. Somos el coffee shop restaurante preferido por el pueblo. Trabajamos una gran variedad de platos y bebidas creativas y claro, sin dejar atrás nuestro rico café. Planea
tu aventura, lunes a jueves de 7 de la mañana a 9 de la noche, viernes y sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visita nuestra página de internet tazadeorocafepr.com y para órdenes comunícate al 787-694-7042. Tenemos delivery disponible. Taza de Oro Café. La energía nos da vida. AES, líder mundial y con presencia en 14 países, está liderando la transformación a energía renovable en el mundo. Somos los desarrolladores de energía renovable de más rápido crecimiento. Ofrecemos innovadoras soluciones de energía sostenible y almacenamiento que el mundo y Puerto Rico necesitan. Queremos iluminarte hacia un futuro de energía limpia. AES Puerto Rico, acelerando el futuro de la energía juntos. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado, con más de 20 años dando servicio. Fresco, sabroso y saludable, como mi pollo no hay ninguno en Puerto Rico. Lo acompañan sabroso arroz con gandules, patatas, yuca y amarillitos. Ven y pruébate mi pollo, que de los asados no hay ninguno como el mío. Víctor Pollo, el número uno en Puerto Rico. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, con el número de licencia C-203-45. Venta, compra, alquiler y administración de propiedades, con el número de teléfono 787-594-9594. Javier Claudio Real Estate Professional Broker, déjanos trabajar tu sueño, tu broker de confianza. La Vida Café y Cocina Creativa. Estamos localizados en el pueblo de Guayama, frente a la plaza más hermosa de todo Puerto Rico. Contamos con una variedad de platos exquisitos. Abierto los 7 días de la semana, con horario lunes a jueves de 8 a 7 de la noche, viernes, sábado y domingo de 8 a 8 de la noche. Visítanos, no te vas a arrepentir. Nuestro número telefónico 787-900-7171. La Vida Café y Cocina Creativa. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible, honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz. Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto, con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales, un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental.
Delfín Water. Estamos ubicados en la urbanización Vives en Guayama y en el barrio Mosquito en Salinas. Somos los que más sabemos de hielo y agua. Siempre tenemos disponibles para tu actividad hielo en bolsas grandes, medianas y pequeñas. Abierto los 7 días de la semana. Delfín Water. Teléfono 939-969-0192 y el 787-675-2246. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Bueno, gentiles amigos deportistas, de regreso nuevamente a la Roque Nido Estela, el escenario de otro emocionante encuentro. Brujos de Guayama recibiendo la visita de los Cariduros de Fajardo en una presentación de Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología médica. Municipio de Guayama, vive el encanto. First Medical, el plan que siempre te da más, y Lotería Electrónica y Lotería de Puerto Rico. Yo digo con orgullo, yo soy Lotería de Puerto Rico. Amigos del deporte, vamos a las estadísticas y numeritos en la voz del licenciado Norberto Santana. 46 a 38 fue el resultado de esta primera mitad. 46 por el equipo de Fajardo, 38 por el equipo de Guayama. Los 46 puntos del equipo de Fajardo se dividen de la siguiente manera. El mejor anotador por el equipo de Fajardo fue Eric Clark, refuerzo viniendo del banco, con 10 puntos. Le siguió Alex Abreu, que es el capitán, con 9 puntos. Y Iván Gandía con 9 puntos. 8 puntos para Chris Brady. Tremenda sorpresa esa de Chris Brady. ¿Cómo? 3 puntos para Manny Camper. 2 puntos para Antonio Ralat. Fueron los 46 puntos del equipo de Fajardo. Para el equipo de Guayama, los 38 puntos se dividen de la siguiente manera: 9 puntos para Terrico White, igual cantidad de puntos para Joshua Perkins, siendo los dos mejores anotadores por el equipo de Guayama. Le siguió Jabari Josiah con 8 puntos, 4 puntos para el capitán Chris Ortiz, 3 puntos para Diego Maldonado, 3 puntos para Cleon Penn y 2 puntos para Derek Reese. Esas fueron los 38 puntos del equipo de Guayama. El equipo de Fajardo tiró para un 54.5% para canastos de 2 puntos de 22-12. El equipo de Guayama tiró de 25-12 para un 48%. La diferencia estaba en los canastos de 3 puntos, donde el equipo de Fajardo tiró para un 46%. 7 canastos de 3 anotados en 15 intentos, mientras que el equipo de Guayama, en igual cantidad de intentos, en 15, anotó 3 para solamente un 20%. En las tiradas libres, 2-1 el equipo de Fajardo, solamente fue una vez al tiro libre. El equipo de Guayama fue 6 veces, anotando 5 para un 83%, un buen porciento de tiros libres. En los rebotes, el equipo de Guayama con 18, el equipo de Fajardo con 23. Los 18 rebotes del equipo de Guayama, 8 fueron ofensivos, 10 defensivos. El equipo de Fajardo, de los 23 rebotes, 15 defensivos, 8 ofensivos. Ambos equipos hicieron 8 rebotes ofensivos. Las asistencias, 8 para el equipo de Guayama, 10 para el equipo de Fajardo. Los turnovers, 3 para el equipo de Guayama, solamente 3, 7 para el equipo de Fajardo. Tiros bloqueados, cada equipo con 2 tiros bloqueados. Punto de turnover, el equipo de Guayama 8, el equipo de Fajardo 7, bien parejo. Punto de la pintura, 14 para el equipo de Guayama, 24 para el equipo de Fajardo. Segundas oportunidades, 11 para el equipo de Fajardo, 9 puntos para el equipo de Guayama. En puntos del banco, el equipo de Fajardo 20 y el equipo de Guayama 5. Estas fueron las estadísticas para el primer tiempo. Oye, hay que enviarle saludos, que siempre está conectado, a William Rodríguez Rivera. Y más allá de que siempre está conectado, William prometió y cumplió.
Y el pasado juego allá en Arecibo, él nos prometió que nos iba a llevar unos Gatorade, aunque no llegó el Gatorade. Llegaron tres piñas coladas para Javier Claudio Cañada, este servidor. Y hoy nos escribe, ¿verdad?, que hoy no es piña colada porque está lejos. Él está en Aguada. Pero... No, no está lejos nada. Está cerca. Gracias como quiera, William, por las piñas coladas. Ah, tiene Cris Ortiz por los Brujos. En Aguada. En Aguada. Uy, de Aguada hasta Arecibo. No, no. Él consiguió a alguien en la cancha que nos las comprara para que nos llevaran a la mesa. Un Uber. Un Uber. Cris Ortiz en la pintura y anota. Municipio de Guayaba. Vive el encanto. Ambos equipos comienzan con su cuadro inicial en esta segunda mitad. Que él nos había hecho una promesa de que no iba a faltar a ningún juego en Quebradilla ni Arecibo. Pero no pudo llegar a Arecibo y consiguió un Uber para que nos entregara las piñas coladas. Terence Johnson, la pintura anotando. TWMR Terminating, especialistas en fumigación y comején. Restan 9 con 12. El equipo de Fajardo comienza de nuevo con la zona 2-3 con la que comenzó el partido. Saludos a Héctor Morales, gracias por la deferencia de lo que nos indicas. Está conectado Héctor desde Connecticut. La tiene aquí Perkins por los Brujos, la cortina de Terico. Perkins buscando a Cris Ortiz. Cris en la pintura, se levanta contra el cristal, falla el rebote para Terence Jones. Terence entregándole aquí a Alex Abreu. Abreu picado, le pasa a Clark. Clark sacando para Emi Andújar, para Gandía. Gandía busca a Andújar. En la pintura Andújar. Y están pitándole a Cleon Penn. Falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. La vanguardia de la tecnología médica. Dice William que para el próximo en Quebradillas él va. Y ese próximo en Quebradillas es el miércoles. El miércoles. Sí, porque el sábado estamos aquí frente a Carolina. El lunes aquí frente a Quebradillas. Y el miércoles vamos a la Raymond Dalmau. Whippity logró el primero, Emi Andújar. Consiguió el primero, TWM Terminating, especialistas en fumigación y comején. Le falta uno. La segunda falta personal de Cleon Penn. Al segundo intento, Whippity también lo consiguió. TWM Terminating, especialistas en fumigación. 50-40 el equipo de Fajardo sobre Guayama. La tiene Terico, le entrega Perkins. Este busca en el lateral izquierdo a Cris Ortiz. Va de tres fallando. Y el equipo de Fajardo propiciando para que el equipo de Guayama tire de tres. El equipo de Guayama lanza de 16-3 del área de tres puntos. Y siguen insistiendo a larga distancia. Aquí Terence Jones a larga distancia. ¡Bombazo, bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Y en el caso de Fajardo, estos lanzan de 16-8. El canasto de Cris Ortiz. Laboratorio Clínico Islamar, velando por tu salud. Sí, el equipo de Fajardo está tirando para un 50% del área de tres puntos. ¿Por qué será que todos los equipos dejan sus juegos buenos a larga distancia frente a Guayama? La botó Guayama, la tiene Clark. El donqueo con la derecha. First Medical, el plan que te da más. Y ahí le sacaron la bola por detrás a Perkins, quedándose Clark solo. Terico se va a levantar de tres. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Aunque haya metido Terico, no pueden seguir el equipo de Guayama insistiendo con el tiro de tres. Terence Jones va de tres y falla. Rebote para Jabari. Jabari a toda velocidad encuentra a Terico, que va de tres, falla. Rebote le cae a las manos a Perkins. El pase para Terico, busca a Cris Ortiz para Jabari, que va de tres, falla. Cuatro intentos. Seguimos de tres de corrido de Guayama. Aquí la tiene Gandía, le pasa a Alex Abreu. Abreu intenta buscar en la pintura a Terence Jones, se la lleva a Guayama. Jabari frente a Abreu y están pitando a Jabari. Falta ofensiva, me parece a mí que se equivocó aquí el oficial Javier Ruiz porque no estaba Alex Abreu con los pies firmes sobre el tabloncillo. No cometa falta, Mendoza Auto Gallery. Nos especializamos en carros exóticos y deportivos. Voy a tener que ver la repetición porque no pude verla. Tenía bloqueada la vista para ahí.
Restando 6:44 del tercer cuarto. Si lo hubiera estado esperando, son otros 20, pero ambos estaban en movimiento. Sí, los dos estaban en movimiento, eso fue lo que pude apreciar. Abreu con el balón, busca picado aquí a Teren Jones, giró hacia la izquierda, tiró el gancho, falla y hay falta personal. No cometa falta, Coco Nut Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752 o en Instagram. Y es la tercera falta de Cleon Penn. Una falta que comete Cleon Penn con va a salir, el cuerpo. Va a salir Cleon, que le han pitado dos faltas de forma casi consecutiva. Entra a juego Derek Riggs. Restando 6:29, el tercer cuarto, las faltas colectivas. Tres para Guayama, ninguna para el equipo de Fajardo. 55-45 el equipo de Fajardo. Whippity logró el primero, Teren Jones. Consiguió el primero, la jugada púrpura, ahí es Morris and Joshua. Abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Teren Jones, que no metía los tiros libres hoy, lleva de 3-2. Ahora falló el segundo, lleva de 4-2. Rebote para Cris Ortiz. Ese es lo que él me dio, 50%. Ah, tiene Perkins. Perkins se va a levantar de tres. ¡Bombazo, bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Y Perkins tiene que seguir creando, tanto para él como para el equipo de Guayama. Abreu con el balón, restan 6:05. Abreu buscando a Demi Andújar, el pase a Gandía. Gandía buscando a Clark, se levanta a media distancia, falla. En bola suelta, le llega el balón a Cris Ortiz, le pasó de fantasía a Terico, se la salvó con una mano, la izquierda anota. Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. Aquí se la llevan los Brujos, Perkins recibe falta antideportiva de Iván Gandía. No cometa falta, Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Que una falta intencional, ya que iba... Perkins llevaba ventaja. La falta de Iván Gandía prácticamente fue para detener completamente. Fue intencional. Va aquí el tiro libre para dos intentos. Perkins, el primero. Whippity lo consiguió. Carlos Aes, acelerando el futuro de la energía juntos. Oye, saludo a Juanchi Colet allá en Quebradillas. Whippity logró el segundo. Consiguió la jugada Aes, acelerando el futuro de la energía. Se acerca a 4 el equipo de Guayama, 56-52, quedando 5:41. El balón lo recibe Derek Riggs, le entrega a Perkins, cortina de Derek. Perkins busca picado a Derek Riggs, no la pudo atrapar. Se la lleva Gandía. Gandía con el pase para Abreu. Abreu buscando a Mi Andújar. Andújar entrega a Clark. Buscan en la pintura a Teren Jones. El donqueo a dos manos. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Y se quedó un mismatch Jabari galeando a Teren Jones. El equipo de Fajardo supo a sacar ventaja de eso. Terico entregándole a Jabari. Jabari se levanta en la pintura. Hay canasto, pues vale. Vamos a ver. No vale el canasto, indica Javier Ruiz. Pero sí hay falta personal. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegues. Lo digo con orgullo. Yo soy Lotería. Sí, la falta fue mientras él estaba driviando, yendo para atrás. Una vez Iván Gandía se tira al piso, es que hace el movimiento para tirar el canasto. Okay. Restan 5:04 del tercer cuarto. La tiene Derek Riggs. Le entrega a Perkins. Perkins recibe cortina a Derek Riggs. Busca a Derek Riggs. Derek no intenta el canasto. Ahora busca picado a Jabari. El gancho de derecha de Jabari es bueno. Medalla light. Ninguna, ninguna como la nuestra. Se acerca de 4 el equipo de los Brujos de Guayama. Los cariduros están pidiendo tiempo. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Honestidad y seriedad nos distinguen. Llama y compruébalo. Ubicados en Calley, después del Shell del barrio Beatriz.
Nuestros números telefónicos 787-435-7107, 787-245-7642, 787-263-3122. Mendoza Auto Gallery, más barato imposible. Delfín Water. Estamos ubicados en la urbanización Vives en Guayama y en el barrio Mosquito en Salinas. Somos los que más sabemos de hielo y agua. Siempre tenemos disponibles para tu actividad hielo en bolsas grandes, medianas y pequeñas. Abierto los 7 días de la semana. Delfín Water. Teléfono 939-969-0192 y el 787-675-2246. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Lo disfrutas a través de SB Sport Media en vivo desde la Roque Nido Estela en la ciudad de los Brujos, Guayama. En una presentación de Medalla Light, ninguna como la nuestra, les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. Este cuarto, tercer cuarto, quedando 4:48, va ganando los Guayama 16-12. Va 58-54 el partido a favor del equipo de Fajardo. A diferencia de 4 puntos, ha venido descontando los Brujos poco a poco. Cuando los cariduros tienen el balón, salen los cariduros a cancha con Jones, Clark, Gandía, Abreu y Andújar. Guayama tiene a Perkins, White, Chris Ortiz, Derek Riggs y Yavari Josia. Una presión cancha con hombre a hombre, cancha completa el equipo de Guayama. Sí, porque no hubo ningún tipo de presión. Abreu con el balón. Restan 4:40. Abreu entrega lateral izquierdo a Gandía. De vuelta para Abreu. Están fronteando Terren Jones. Aquí buscando a Clark. Clark frente a Derek Riggs. Se va a levantar. Fallando. El rebote ofensivo para Jones. Se va por el lado izquierdo y anota. Púrpura Sai es Murisan Josh Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Es que está complicado porque tienen a Chris Ortiz aliando a Terren Jones abajo y está bien complicado. La tiene Derek Riggs. Le entrega a Jabari. Jabari la perdió, la recupera, se levanta en la pintura, se queda corto. Rebote para Clark. Restan 4 minutos del tercer cuarto. Clark le entrega a Abreu. Sigue Abreu. Aquí Jabari se lleva el pase. Le entregan por el centro a Perkins. Perkins con mucha calma. Sigue Perkins. Lo intentó por el izquierdo, no puede. Por el derecho busca a Chris Ortiz. Sí. No hay nada. Sí. Y aquí comete Perkins la falta personal. Novel Properties, tu realtor de confianza. 787-415-7427. Hay cambio. Hay cambio, sale Alex Abreu, entra KJ Maura. La falta personal fue de Perkins, su primera. Las intenciones de Perkins ha sido buena, pero tiene que conocer el estilo de juego de sus compañeros. Sí. Ninguno de los que él ha intentado buscar en puente aéreo, Cleon, Reese y Chris Ortiz, son voladores. El único aquí que vuela es Jabari. Terren Jones con el balón. Y ahí Terren Jones cogió la bola. Y está aquí Rano pitando la falta personal. No cometa falta. Taza de Oro Café. Planea tu aventura. Se le cayó el pito, fue. La pitó. La pitó el gol. A Rano fue que se le cayó el pito. Se le cayó el pito. Bueno. Por lo menos te le cayó y no se lo trago. La falta de Chris Ortiz lleva al tiro libre al equipo de Fajardo, que está en bonificación. En esta ocasión, Chris Ortiz no pudo frontear a Terren Jones. Terren Jones le llevaron bien el balón. Y lo que pudo hacer Chris Ortiz fue darle una falta para que Terren Jones no se posteara. Whippity logró el primero. Tablas Art Studio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Lo que venían haciendo Chris Ortiz, tanto Chris Ortiz como Jabari Josia, que frontearlo, le estaba dando resultados. Whippity logró el segundo. Consiguió la jugada. Tablas Art Studio. Aquí con el balón Perkins, cortina Derek Riggs. En el pick and pop recibe Derek y ahora no toma el triple.
Le pasa a Chris Ortiz. Chris iba a tomar el triple. ¡Bombazo! ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología. Yo sudé con ese tiro. Maura con el balón. Restan 2.51, el tercer cuarto. Buscan Andújar en la pintura. Con la izquierda frente a Yavari, anota. 14-10, vivo una experiencia única en 14-10. Que mi Andújar es bien complicado jugando posteado. Terico frente a Gandía. Buscaba a Derek Riggs y la botó. A ver si Terico tenía ventaja sobre Gandía. Claro, lo que tenía que era postearlo. Maura con el balón. Picado ese balón para Clark. Se levanta por el lado izquierdo contra el cristal y anota. Javier Claudio, Real Estate, déjanos trabajar tu sueño. Vuelve a despegar de 9 el equipo de Fajardo, restando 2:20. Guayama pide tiempo. ¿Deseas alquilar un auto? Tolumi Car Rental es la mejor opción para rentar un auto con los mejores precios, desde $49, alquileres de autos, minivans, pickup y vanes de pasajeros, diarios, semanales y mensuales. Un modelo para cada necesidad. Visítanos en Arroyo, lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Para más información, comuníquese al 787-226-0133 o al 939-262-1887. Tolumi Car Rental. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Buenos días, amigos deportistas. Continuamos en vivo con Baloncesto Superior Nacional en una presentación de SB Sport Media. Y por Laboratorio Clínico Islamar, aquí está el licenciado Roberto Santana. No, Roberto Santana. 60. Esa R se me queda pegada. 66-57 el partido a favor de Fajardo, quedan 2:20. El equipo de Guayama tiene que seguir con la intensidad que tenía anteriormente en la defensa. Y en la ofensiva, su juego rápido que le ha venido dando resultados. Saludos a William Montalvo. De 3WM Staminating. Entra en Arnaldo Toro por el equipo de Fajardo. No lo habíamos visto jugar, no lo habíamos visto en acción en el día de hoy. Mucho que se hablaba ese muchacho antes de llegar a Superior. Con el balón Perkins por los Brujos. De hecho, fue de esas excepciones que juegan primero en la selección antes de Superior. Cosa que yo personalmente no favorezco. El pase errático, turnover para los Brujos. Estaba tratando de llevarle el balón a Terrico, que estaba posteado ante Iván Gandía. No se pudo lograr. Con el balón Toro. Le entrega aquí a Maura. Pase para Gandía. Aquí le entregan a Clark. Clark defendido por Chris Ortiz. Giro hacia la izquierda en flotadora suelta. Falla. El balón fuera de las líneas le corresponde a Guayama. Gracias por ayudita. Bauna Cop, nos especializamos en carros exóticos. Entra Cleon Penn, sale Derek Riggs por el equipo de Guayama. Yo acá, que no me escuche nadie. Queda 1:42 y nadie lo va a escuchar. Ok. La tiene Guayama. Perkins con el balón por el lado izquierdo. Perkins frente a Maura. Se va a levantar Perkins y recibe falta personal. Mauna Cop, evolucionando contigo. La falta personal es de KJ Maura. Maura sacó el pecho hacia adelante para que Perkins chocara con él. Obviamente los árbitros se dieron cuenta de esa jugada y cantaron bloqueo ilegal a KJ Maura. Y Perkins se prepara para dos tiradas libres. Cuando resta 1:31 del tercer cuarto. Dominando el equipo de los cariduros de Fajardo. Al primero,
Falló Perkins. Con todo el peso, las mejores tripletas del área sureste de Puerto Rico. Cuenta con un food truck en Arroyo y con un local en Guayama, al lado del antiguo Hospital Santa Rosa. Con todo el peso. De 9-7 Guayama desde el tiro libre, Whippity logró el segundo. Tolomica Rental, alquila hoy desde $49, la mejor opción para rentar tu auto, Tolomica Rental. Por el equipo de Fajardo entra Rara, sale Iván Gandía. Por el equipo de Guayama entra Irán Huertas, sale Yavari Ocio. Con el balón aquí Maura por el equipo de los Cariduros. Está 1-23. Maura, el pase para Clark. Este busca a Maura, cortina de Clark. Maura ataca, sacando para Ralat, que se levanta en la pintura. Lo vieron anotar. Dolphin Waters, somos los duros, los más que sabemos de hielo y agua. Dos jugadores blancos le salieron a Kille Maura y olvidaron a Ralat. Ya tiene 4 puntos el jovencito de los Cariduros. Aquí Irán está solo, se va a levantar de 3. Fallando, rebote de Perkins. Ay. Busca a Chris Ortiz. Chris ataca la línea de base. El reverse es bueno. Lindo el canasto. Laboratorio Clínico Guayama. Laboratorio Clínico Plaza Guayama. La vanguardia de la tecnología. Y en la jugada recibe falta personal. Municipio de Guayama. Vive el encanto. Patrocinando el deporte. Buen rival de Chris Ortiz. Ahí salió un poco machucado Cleon Penn, parece, en el tobillo, pero... Whippity consiguió el tiro libre. Municipio de Guayama, vive el encanto. Estamos como dice Giri Barra. No te quites, Brujos. Restan 40 segundos el tercer cuarto. De 7 la ventaja para los Cariduros. Vamos a ver. Una falta personal. Yo creo que el contacto fue provocado por la cortina. Y es la tercera. Es la tercera de Perkins. Pues usted no cometa falta. Novel Properties, tu realtor de confianza. Y se tira. Va. ¿Quién va? Maura. Le están pidiendo ahí en el high screen que switcharan a Irán. Sí. Estamos 34 segundos, 3 décimas. 7 arriba el equipo de los Cariduros. Entra Demi Andújar por el equipo de Fajardo, sale Air Clark. Para dos tiradas libres, irá aquí KJ Maura. Whippity logró el primero. First Medical, el plan que siempre te da más. 69-61 el equipo de Fajardo. Adelante, quedando 34 segundos de este tercer cuarto. Se prepara para el segundo intento. Whippity también lo consiguió. Consiguió la jugada First Medical. Yo me quedo con First Medical. Botó el balón Guayama. La tiene Fajardo. Maura con el balón. Maura sacando aquí para Ralat, que la busca a media distancia. Falla el rebote para Chris Ortiz. Le entregan a Perkins. Una última posesión ofensiva de este tercer cuarto. Perkins frente a Ralat. Sigue Perkins. No le hacen cortina. Se presentan, pero no hacen cortina. Perkins busca a Irán en la línea de base. Se levanta, sí. Irán. Restando, sí, 2 décimas. Recibe falta personal. Coconut Boutique. Contáctanos en el 787-405-4752. Buen fake que hizo Irán buscando esa falta. En las prácticas se le exige muchas veces a los jugadores que cuando se está practicando las cortinas no hagan el aguaje meramente de pararse, porque después en los juegos se acostumbran y es lo que hacen. Usted tiene que realmente hacer la cortina, hacer el contacto. Whippity metió el primero. Coco News Boutique, contáctanos 787-405-4752. Falló el segundo, finalizan 3/4 partes de este desafío. 70 para Fajardo, 62 para el equipo de Guayama.
Tenemos un plan para todos, desde tu primera entrevista hasta conseguir el empleo, porque sabemos que estás destinado para alcanzar el éxito. En cada paso importante, estamos ahí para cuidar de tu salud y la de los tuyos. Tenemos una cubierta individual para cada uno, amplia red de proveedores con libre selección en toda la isla y cero deducible en la mayoría de los servicios. Tarifa diaria desde $2.36. First Medical, un plan para todos. TWN Exterminating, especialista en control de plagas y comején, servicio comercial, residencial y para vehículos. Para consultas se puede comunicar al 939-777-0220. Te ofrecemos compromiso, experiencia y calidad. TWN Exterminating. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, resultados confiables y con prontitud, servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama, 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama, 787-864-0561, junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico, la suerte te está buscando. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. 70-62 terminó el tercer cuarto. Ambos equipos comienzan como terminaron el tercer cuarto. La tiene Maura por el equipo de los Cariduros. Defiende Perkins. Sale Ralat por el centro, recibe el balón. Le entrega el lateral derecho a Emi Andújar. Este de vuelta el centro para Maura. Buscan a Jones en la pintura, se va a levantar. Llegó Terico, le puso tapón. Balón fuera de las líneas. Restan 10 para tirar a los Cariduros. Y eso fue porque le dieron el lado derecho a Teren Jones. Tiene que seguirle dando ese lado derecho. 5. Aquí Irán la saca fuera de las líneas. Continúa Fajardo con la posesión en un pase que fue a los 4 segundos. 4.9. Con 8 décimas. Otra vez. Ahí aquí recibe ahí, Jones. Ahí. Está como en la lucha libre. 1, exacto. 2, ahí. Jones se va a levantar de 3, fallando el rebote para Perkins. Con calma la trae Perkins. Me gustaría que Perkins me empujara más el balón. Más juego de la carrera. Chris Ortiz con el balón. Buscan a Perkins. 10 para tirar. Perkins se va a levantar de 3 y falla. Rebote de Cleon Penn. Le entregan a Chris Ortiz. Chris le entrega a Perkins. Buscando a Irán en la línea de base. Estaba escondidito el canasto de Irán Huerta. Canasto Víctor Pollo, el maestro del pollo asado. En el weak side. Aquí Maura se fue hasta abajo todo el camino. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Y tiene que ver ese balance defensivo. Al equipo de Fajardo aprovecha bien esa ventaja. Lo que hizo Fajardo es lo que a nosotros nos gustara. Sí. Canasto rápido de Guayama. Aquí Perkins en la pintura la pierde, recupera, restan 5 para tirar, la tiene Chris Ortiz, restan 3, restan 2, giró hacia el lado izquierdo en retirada, lanza falla. Guayama está haciendo posesiones de 24 segundos como si estuviera ganando el juego. La tiene Emi Andújar, le entrega a Ralat.
Por poco la pierde, la recupera Ralat. En bola suelta, se la lleva Irán. El pase errático de Irán. Se la lleva Teren Jones. Teren le entrega a Maura. Maura saca para Ralat, que se va a levantar de tres, desviado. Rebote de Terico, adelantado para Irán, dos pasos con la derecha y anota. Canasto AES, acelerando el futuro de la energía. Tiene que seguir Guayama acelerando el paso. Están 7.50. Maura con el balón, le entrega a Jones. Irán por poco la corta, se mantiene con ella Fajardo. Camper le entrega aquí a Jones. Este para Maura, se va a levantar a media distancia. Cómodo el canasto de Quilla y Maura. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Irán le entrega a Perkins, restando 7.25, 8 arriba Fajardo. Perkins con el pase en el pick and roll para Cleon Penn. Cleon, vamos a ver que decretan bola entre dos, posesión de Guayama. Y Cleon se sorprendió cuando recibió ese balón. Entra por el equipo de Guayama Yabari Yosia. Sale Terrico White. Entra por el equipo de Fajardo Alex Abreu. Sale Antonio Ralat. Restando 7-19. Es de 8 la diferencia. Todavía no han entregado el balón, así que hay otro cambio adicional de Fajardo. Esta es una técnica a Jaffa o a Macaulay. A Ben. A ver. Una técnica del banco de Guayama. Pero Ben está de fanático. ¿Cómo lo explica? No sé si fue a Ben o a Jaffa. No, a Ben, porque es el que está peleando. Abreu, Whippity logró el tiro libre. Ahora que Ben estaba sentado al lado de Rafa. ...75-66 el partido. Va ganando el equipo de Fajardo, queda 7-19. Parece que le falta el respeto. Eso es lo que le está diciendo Rama. Rama está diciendo que Ben le falta el respeto. Sí. Eso es lo que está diciendo Rama. Perkins con el balón, le restan 5. Le entrega Irán, restan 3, restan 2, resta 1. Irán va de 3, falla. El rebote de Teren Jones. Le detiene Abreu, le pasa a Maura. Y corrió. Eso se hace en las prácticas, y eso en NBA no se pita. Aquí sí. Alan está reclamando, pero chicos, por sí. Con las dos manos. Ay, santo. Cris Ortiz con el balón. Le entrega a Irán. Irán busca picado a Cris Ortiz. Cris en la pintura. Cris con el gancho de derecha falla. Rebote ofensivo de Cleon Penn. Maura se la quitó de las manos. El balón fuera de las líneas corresponde al equipo de Guayama. 12 para tirar. Amigos, Víctor Pollo es el maestro del pollo asado. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Quedan 12 segundos para tirar. 6.34 resta de partido. ...75-66 el partido a favor de Fajardo, saca ya Varillosio. Perkins con el balón. Ese micrófono estaría bueno, ¿verdad? Uy, corrió. Sería bueno tenerle un micrófono ahora mismo a Rano puesto. O a Eric. A los dos para escuchar. Pero es que se escuchó acá. No, pero el fanático no lo está escuchando. Ahí le dieron el balón a Cleo. Yo le voy a decir la verdad, el mayor acierto de la liga este año ha sido ponerle un micrófono a Carlito Rivera. Sí, sí. Maura con el balón. Maura le entrega a Jones. Este de vuelta para Maura. Buscan a Clark, lo salen a doblar. Y decretan falta personal. No comete falta. AES, acelerando el futuro de la energía.
Y vuelta dice, pero ¿cómo tú crees que lo guardé? Le reclama al árbitro. Sale Irán, regresa a juego Terico White. Todavía no, todavía no están en bonificación. Es la primera falta que se pita en este cuarto periodo. Sí. La tiene aquí Abreu. 10 para tirar a los cariduros. Abreu buscando aquí a Jones. Cris Ortiz comete falta personal. No comete falta, lotería electrónica, lotería de Puerto Rico. Juega para que te pegue. Un zarpazo que tiró ahí Cris Ortiz y levantó las manos. Mea culpa. Restan 6 minutos, 1 segundo, el juego de 9. Maura le entrega a Abreu. Abreu a Emi. Emi hace un buen fake. Se quedó solo, atacó solito. El reverse de Emi Andújar. Medalla Light, ninguna como la nuestra. Despega de 11 el equipo de Fajardo. Guayama pide tiempo. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama sirve a Guayama y pueblos limítrofes. Contamos con modernos equipos de laboratorio con la tecnología más avanzada. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Resultados confiables y con prontitud. Servicios en el hogar, toma de muestras y personal altamente capacitado y con experiencia. Laboratorio Clínico Guayama en la calle Valdoriotti número 47 Oeste en Guayama. 787-864-3636 y Laboratorio Clínico Plaza Guayama en la urbanización Costa Azul, edificio Commerce Plaza, segundo piso, suite 203 en Guayama. 787-864-0561. Junto a los Brujos de Guayama en el Baloncesto Superior Nacional. Municipio de Guayama, vive el encanto. La Administración Municipal de Guayama te invita a visitar el renovado Coliseo Dr. Roque Nido Estela en todos los partidos locales. Respalda tu equipo. ¡Brujos ahí! Sigue la pura pasión del Baloncesto Superior Nacional. Del Baloncesto Superior Nacional. Lotería de Puerto Rico, lotería electrónica, juega para que te pegues, lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, a la vanguardia de la tecnología, municipio de Guayama, vive, vive el encanto. Les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. Muy bien. En el cuarto cuarto. Llegó. 77-66 el partido a favor de Fajardo, saca el equipo de Guayama. 5:52 que quedan de este cuarto parcial. Vamos a ver, obviamente todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Es cuestión de apretar en defensa y ejecutar mejor en ofensiva. Una zona 1-2-2 el equipo de Guayama, de Fajardo. Cortina de Jabari. Perkins le entrega a Jabari la pintura. De vuelta para Perkins, se va a levantar de tres. ¡Bombazo! Laboratorio Clínico Guayama, Laboratorio Clínico Plaza Guayama, la vanguardia de la tecnología. Restan 5:30. Y Perkins tiene que seguir jalando el juego. Maura le entrega a Andújar. 10 para tirar. Andújar con el balón frente a Jabari. Lo dejó atrás. Jabari le saca el balón fuera de las líneas. Corresponde la posición a Fajardo. 3 para tirar cuando hay cambio. Buena defensa de Jabari. Entra Derek Riz, sale Cleon Penn por el equipo de Fajardo. Entra Iván Gandía, sale Kille Maura. La realidad es que es mejor para Guayama que esté Gandía. Porque es que sí. Maura con su estatura le crea grandes dificultades a Guayama. Pase fácil en la pintura, el canasto de Teren Jones. Canasto Púrpuras ahí es Muristan Josh Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Muy fácil ese canasto. Perkins se va a levantar de 3, porque yo con el aro falló cuando estaba tapeando Cris Ortiz. Recibe falta personal, debe ir a 2 tiros libres. Pues no, como esta falta, Víctor Pollo es el maestro del pollo asado. Falta de Air Clark. La preciosa el gol que fue buscando el rebote. Balón al lado. La tiene Terico. Le pasa a Cris Ortiz. Cortina de Jabari. Cris frente a Andújar.
Lanza Chris y anota. Canasto Aed, acelerando el futuro de la energía. Guayama tiene que seguir atacando, olvidarse por un momento del tiro de tres y seguir atacando por tierra. Abreu con el balón, restan 4:34. Picado ese balón para Clark. Aquí saca para Gandía, para Andújar. El canasto fácil de Andújar, y te voy a explicar. Sí, aquí Yavari. Se fue Yavari a doblar y nadie rotó en defensa. Farmacia San Carlos, la farmacia de la comunidad. Perkins se levanta en la pintura, falla el rebote de Gandía. Le entrega Abreu. Por 10 el equipo de Fajardo, quedan 4 minutos con 5 segundos. La botó, la botó aquí Teren Jones. El turnover para los cariduros. La posesión es para el equipo de Guayama. Medalla Light, ninguna como la nuestra. Está haciendo bien Guayama ahora, fronteando a los jugadores. Cris Ortiz con el balón. Y la falta personal. No cometa falta, Javier Claudio, Real Estate. Déjanos trabajar tu sueño. Info 787-594-9594. Javier Claudio, Real Estate. Jugando bien físico ahora ambos equipos. Los árbitros están bien pendientes a todos. Jabari le entrega a Perkins. Perkins saca para Jabari. Jabari decide atacar el tapón de Teren Jones. Le entregan a Andújar. Andújar con el pase para Teren Jones. Le entregan aquí a Abreu. El pase a Gandía, lateral derecho. De vuelta al centro para Abreu. 10 para tirar a los cariduros. Buscando en la pintura, Andújar la botó. Perkins también la botó. Estaba jugando bowling. Eso aquí Perkins. El donqueo a dos manos de Clark. Canasto, Tablas al Estudio, Academia de Baile, Canto, Maquillaje y Modelaje. Aquí el pase errático de Perkins. Se va Clark y la pone. Canasto, medalla la en ninguna como la nuestra. Hay tiempo. Hola, hija. Hola, papá. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Voy a visitarte. ¿Qué? ¿Te pegaste? Sí. Jugué tu cumpleaños. Cumpleaños a ti. Este es tu número de la suerte. Juégalo en el Pega 2, Pega 3 y Pega 4, dos veces al día, 6 días a la semana. Juega para que te pegues con Pega 2, 3 y 4 de la Lotería Electrónica. Laboratorio Clínico Islamar. Velamos por tu salud. De lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Sábado de 5:30 de la mañana a 1 de la tarde. Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Amigos del deporte, continuamos en vivo con Baloncesto Superior Nacional, en vivo desde la Roque Nido Estela, en una presentación de Javier Claudio Real Estate. Déjanos trabajar tu sueño. Les regala el comentario del licenciado Norberto Santana. 85-71 el equipo de Fajardo, quedando 3-3. Guayama acaba de pedir su último timeout que le quedaba, su último tiempo fuera. La realidad es que es difícil, cuando uno ve a jugadores ejecutando tan mal los conceptos básicos del baloncesto. El equipo de Fajardo pone presión cancha completa, tratando de doblar el balón. La tiene Terico. Terico ante la mirada de Alex Abreu. Terico saca para Irán, se va a levantar de tres, fallando. Rebote ofensivo de Jabari, el pase para Derek Riggs. Este le entrega a Terico. Desde el tiro libre se levanta Terico y anota. Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Tienen que seguir intentando esos tiros a media distancia. Tienen que preciar. ¿Dónde están los muchachos a preciar? ¿Dónde está el mapa? ¿El del mapa dónde está? No sé, pero por ahí está Marco. Marco hoy está solo, Kiko no está.
Aquí Gandía y Fajardo rompieron el preseo rapidito, rapidito, rapidito. Abre un puente aéreo con Clark. Púrpura Sai, Sumoris and Josh Bar, abierto de miércoles a domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Tiene que recuperar el equipo de Guayama. Restan 2 con 10. Cris Ortiz le entrega a Terico. Este busca ya varias en la pintura. Pase errático, la tiene de Riggs. La va a buscar a media distancia y anota. Canasto, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Lo digo con orgullo, yo soy Lotería. Y empezaron con los tiros a media distancia y estaban funcionando los tiros a media distancia. Nuevamente rompe el preseo el equipo de Fajardo. Emi Andújar se va hasta abajo y recibe falta personal. No cometa falta, First Medical, el plan que siempre te da más. Y tiene que seguir apresurando el paso del equipo de Guayama. Va perdiendo por 12, quedando 1.49. El equipo de Fajardo va al tiro libre. Emi Andújar se prepara para el primero de dos intentos desde el área de las tiradas libres. Whippity logró el primero. Carasto, municipio de Guayama. Vive el encanto, le falta uno. Está reportándose a la sustitución Diego Maldonado. Toda la reserva. Y las reservas del equipo de Guayama. Falló el segundo. Balón fuera de las líneas, corresponde al equipo de los Brujos. Trayare Arroyo, Mauras, Santiago por el equipo de Guayama. El único que no ha entrado es Brandon Davis. Sí mismo. Amigos, TWM Terminating, especialistas en fumigación de Comegel. Karim Mauras con el balón. Le entregarán vuelta lateral derecho. El pase para Diego Maldonado. Diego buscando al indio. El indio pierde el balón. Gandía adelantado para Andújar. El donqueo con una mano. Carasto con todo el peso. Cuenta con un food truck en Arroyo y con un local en Guayama al lado del antiguo Hospital Santa Rosa. Diego se levanta de tres y falla. Fajardo no ha hecho ninguna sustitución. Se ha quedado con el mismo cuadro con el que comenzó el cuarto cuadro. Ya por ahí viene la sustitución. Teren Jones se va a levantar de tres. Falla. Rebote para Diego Maldonado y Gandía comete falta personal. No cometa falta. Tolomical Rental alquila hoy desde $49. Es la mejor opción para rentar tu auto. Sí, esa falta personal la dio Gandía para que entraran las reservas del equipo de Fajardo. Y sin embargo, él se queda jugando. Él dio el fajo y como que él se queda en cancha. Diego le entrega a Jordan Arroyo. Jordan saca para Diego, que se va a levantar de tres y falla. El rebote aquí para los cariduros. Gandía con la muerte. El intento de tres. Bombazo por parte de Más Amaro. Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama. Karim Maura con el balón. 93-75 el equipo de Fajardo. Le entregan al indio. El indio en la pintura se levanta y anota. Con todo el peso. Las mejores tripletas del área sureste de Puerto Rico. Buenos movimientos ahí para el indio. Clark le hace cortina a Maro. Llega a la pintura, se levanta, falla. Rebote del indio. El indio con la muerte. El indio va a atacar. Recibe tapón. Rebote de Clark. Y esto va a ser todo en la noche de hoy. La victoria para los cariduros de Fajardo, 93-77.
Coco Nude Boutique. Contáctanos al 787-405-4752. Búscanos en Instagram como Coco Nude Boutique. ¡Mun! ¡Mun! ¡Ven acá! ¡Sube! ...1410 Dance and Night Club... ...esquina Francisco G. Bruno 3... ...calle Calimano, Guayama... ...vive una experiencia única... ...separa tu VIP en www.1410.com... ...Tablas Art Studio... ...academia de baile, canto, maquillaje y modelaje... ...con el teléfono 787-900-3483... ...Tablas Art Studio... ...donde el arte cobra vida... Sigue la pura pasión del baloncesto superior nacional. Del baloncesto superior nacional. Amigos deportistas, de regreso nuevamente a la Roque Nido Estela, la casa grande de los Brujos de Guayama. Victoria, victoria para los visitantes. Cariduro Tefajardo, 93-77. Por Laboratorio Clínico Guayama y Laboratorio Clínico Plaza Guayama, les trae los numeritos y estadísticas en la voz del licenciado Norberto Santana. 93-77 fue este partido. El equipo de Fajardo, son 93 puntos, se dividen de la siguiente manera. El mejor anotador por Fajardo fue Earl Clark con 20 puntos. Le siguió Teren Jones con 19. Ambos refuerzos se combinaron para 39 puntos. Emmanuel Andújar con 11. Alex Abreu con 10 puntos. 6 puntos para TJ Maura. 9 puntos para Iván Gandía. 8 puntos para Chris Brady. Chris Brady, que no lo vimos en la segunda mitad, lució en la primera, en la segunda mitad desapareció. 3 puntos para Manny Camper. 3 puntos para Max Amaro. 4 puntos para Antonio Realat. Estos fueron los 93 puntos por el equipo de Fajardo. Por el equipo de Guayama, el mejor anotador fue Joshua Perkins con 18. Le siguió Terrico White para 16. Y Chris Ortiz también con 16 puntos. Esos fueron los mejores anotadores por el equipo de Guayama. Adicional a ellos, 3, Yavari Yosia con 10 puntos. 3 puntos para Diego Maldonado. 5 puntos para Irán Huerta. 3 puntos para Cleon Penn. 4 puntos para Derek Riz y 2 puntos para Carlos Santiago el Indio. Guayama tiró para un 53% de canastos de 2, de 43-23. Fajardo para un 63.6% de 44 intentos, anotó 28 canastos de 3 puntos. El equipo de Fajardo tiró para un 43% de 21 tiros, anotó 9. El equipo de Guayama tiró más veces de 3, 29 veces, y anotó solamente 7 para un 24%. En las tiradas libres, ambos equipos tiraron 13 tiradas libres y ambos equipos anotaron 10 para un 77%. Los rebotes, 34 puntos para el equipo de Guayama, 37 para el equipo de Fajardo, bien similares ambos equipos. El mejor por el equipo de Fajardo fue Teren John con 13, 10 defensivos, 3 ofensivos. El mejor por el equipo de Guayama, tanto Jabari Joshua como Derek Riz y Chris Ortiz, los tres capturaron 5 rebotes. Las asistencias, 16 para el equipo de Guayama y para el equipo de Fajardo, 22 asistencias. Puntos de Tenover, Guayama pudo hacer 10 puntos en Tenover, Fajardo 25 puntos en Tenover. Se aprovecharon 25 y anotaron 25 puntos. En punto de la pintura, 32 para Guayama, 54 para Fajardo. Muchos puntos en la pintura en Fajardo.
en segundas oportunidades, 18 puntos para Guayama, 13 para Fajardo. En puntos del banco, 14 puntos para Guayama, 41 puntos para el equipo de Fajardo. Y en puntos de Fast Break, 15 puntos para el equipo de Guayama, 10 puntos para el equipo de Fajardo. Esos fueron los numeritos en la noche de hoy. Bueno, de esta manera nos despedimos en la noche de hoy, recordándoles a ustedes que estaremos de vuelta el próximo sábado. Este sábado recibimos la visita de los Gigantes de Carolina aquí en el Coliseo Dr. Roque Nido Estela de Guayama. Este sábado, Carolina en Guayama. A nombre de Ian Navarro, quien estuvo en la cámara en la noche de hoy, Rafael Alberto Sustache Costa, quien estuvo en la locución comercial, el licenciado Norberto Santana, quien estuvo en los comentarios, este servidor Jan Rodríguez en el relato del partido. Nos despedimos desde Guayama en la noche de hoy, esperando su sintonía nuevamente el próximo sábado. Hasta entonces, que tengan todas y todos buenas noches. Adiós. Goodbye. Te veo.